Buenos días. Bueno, ayer les hice un comentario sobre las implicaciones de la decisión del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional de abrir la fase de investigación de los sucesos denunciados en el año 2018. Lo primero que tenemos que tener claro que esa investigación o esos hechos fueron denunciados o esa solicitud fue hecha por varios jefes de Estado. No fue ningún particular, no fue de oficio de la Corte Penal Internacional, sino en el año 2018, el grupo de Lima, ¿se acuerdan? Colombia, estaba Chile, Perú, estaba eran cinco o seis, Paraguay, y algo muy importante que quien también hace la denuncia o la solicitud de investigación, quien hace esa solicitud también es el jefe de Estado fue el país de Canadá. Y digo que es importante no solo lo del Grupo de Lima, sino la cantidad de países que están solicitando la investigación de los hechos que han ocurrido, sobre todo de lesa humanidad, y es competencia de la Corte Penal Internacional, ese es el conocimiento de esos hechos para juzgar esos hechos. Y como en todos los procesos penales, o en la mayoría de los procesos penales, no es determinar la culpabilidad de alguien, sino es determinar la verdad de lo denunciado y, desde luego, una vez que se determine la verdad, acarrean las sanciones en el caso que así se compruebe. Le digo que es importante la presencia en esa solicitud, o quien haya hecho esa solicitud de Canadá también estuvo allí, porque ahora quien va a estar pendiente de este proceso y estas cosas es la Corte de Cuestiones Previas, ¿eh? La sala, perdón, de cuestiones previas o cuestiones preliminares, perdón. ¿Y sabe quién preside esa sala? Canadá, ¿eh? Entonces, ahora ya habiendo declarado el fiscal Karim Khan, hay algunas personas escépticas, ¿no? En lo que pueda resultar esas investigaciones y esto, lo otro. Pero mire, yo creo que aquí nosotros tenemos que no solo tener fe, no es eso tener fe. Decía Calamandrei que la justicia, es como todas las divinidades, que solo se le presenta a quien cree en ella y quien trabaja por ella. Cierto, si dejamos que las cosas fluyan sin hacer mayor cosa aquí nosotros los venezolanos, a lo mejor se tardará el sueño de los justos. Ese caso ya en la Corte Penal Internacional, como en efecto son larguísimos y revestidos de mucha formalidad los hechos que investigan la Corte Penal Internacional. Bueno, porque las repercusiones son muy grandes, porque son pues, jefe de Estado, altos funcionarios, son los que siempre están involucrados en esas investigaciones. ¿Qué pasó esta semana con ese memorándum de entendimiento entre Venezuela y Karim Khan? Hay algunos que lo ven desde el punto de vista escéptico. Yo quiero verlo desde el punto de vista objetivo. Es un paso interesante que se dio, un paso muy interesante. No es que ahora sí, está listo Maduro. No, ya va. Falta mucho. Allí, fíjense ustedes, ese audio que se coló de Freddy Guevara, ese audio que se coló sobre. Bueno, que esa corte era política y tal, y qué sé yo, que fue, bueno, terrible ese audio en contra, por supuesto, de quienes queremos la libertad de Venezuela. Pero, sin embargo, él dijo una gran verdad, él dijo una gran verdad, es una corte muy política, ¿cierto? Hay gente muy importante allí, con mucho conocimiento. Karim Khan, que es el fiscal, es un tipo que ha estudiado, preparado en el derecho penal internacional, preparado en los derechos humanos, pero por supuesto él es británico, de nacionalidad británica, desde luego se ve pues que puede acarrear alguna decisión que nos interese a nosotros por la justicia. Ajá, ahora, ¿qué va a ocurrir ahora? Esto fue un paso importante, fue un paso importante, aunque se dejó claro que no hay señalados, mejor dicho, pueden haber señalado, pero la corte o la fiscalía no ha imputado, por decir algo. La imputación es
¿Sobre quién va a recaer la investigación? No, en este momento va a recaer la investigación sobre los hechos que narró, ¿ok? Los estados que introdujeron o solicitaron la intervención de la Corte Penal Internacional allá por el año 2018. Ahí creo que también se consignaron por parte de la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, algunos legajos, algunos documentos que también pueden servir de soporte para las investigaciones que ahora se están iniciando o se le dio el permiso para la investigación. Vamos a tratar de señalar qué puede ocurrir, qué no puede ocurrir. Mire, ¿qué logró el régimen o el gobierno de Maduro? ¿Qué logramos nosotros o qué puede ser el lado positivo para nosotros, quienes queremos la libertad y salir de Maduro y que enjuicien a Maduro y a toda su gente? En cuanto a Maduro, ¿qué logró? Con ese memorándum de entendimiento se ha señalado que él firmó su sentencia. Bueno, que se ha señalado que cuchillo para su garganta, que ahora van a ir a ver a quién metió en ese vaporón a Maduro, haber hecho ese tipo de declaraciones, él con la bandera de la Corte Penal Internacional a sus espaldas y el fiscal general con la bandera de Venezuela a sus espaldas. Las declaraciones del fiscal general fueron interesantes, que la lectura es interesantísima. Pero ¿qué pudo haber logrado Maduro? En primer lugar, logró que lo reconocieran. O sea, para la Corte él es el presidente, porque firmó por Venezuela. ¿Qué otra cosa logró Maduro? Mire, hay algo muy importante, lo que pasa es que no sé por qué no lo han dicho algunas personas. Mire, lo importante que él logró es que, epa, ya va, yo voy a hacer todo lo necesario para que los órganos de administración de justicia en Venezuela, imagínense ustedes, investiguen, porque eso en realidad es lo que está reclamando los organismos internacionales, que sean imparciales los órganos de administración de justicia, que se haga justicia. Bueno, él podrá decir, por allí a lo mejor, quién sabe si sale algún chivo expiatorio, y ya más o menos lo dejó entrever el Tarek William Saab. Tarek William Saab, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, que ya salió algo y que como retomó el tema de Fernando Albán, retomó algunos casos que lo dispararon, el caso este de algunos muchachos asesinados, son delitos de lesa humanidad. Entonces, cuidado si no le dice a la Corte Penal Internacional, mire, aquí ya se sentenció a 28 años, a 30 años, aquí los organismos de administración de justicia están funcionando. Ojo, esa puede ser una defensa de el régimen venezolano, decir, mire, ¿qué más quieren ustedes? Ahora, ¿qué logramos nosotros o en qué nos beneficia a nosotros, quienes queremos que se juzguen a los verdaderos responsables, a los que han tendido el camino para que se violen los derechos humanos y todo eso? Bueno, logramos como un permiso para que se investigue, cosa que estaba como impedido para la Corte Penal Internacional, que investigar esos hechos. Fíjense ustedes, ahorita, ahora en la etapa de investigación, como está ahora en la etapa de instrucción, por decirlo de alguna manera, a los que puedan conocer derecho procesal penal, ¿qué se logró? Mire, de acuerdo al Estatuto de Roma, recuerden que la Corte Penal Internacional nace a propósito del Estatuto de Roma, donde están todas las normas procedimentales, donde está cuáles son los delitos. De acuerdo al Estatuto de Roma, después que se autoriza la apertura de una investigación, porque justamente los hechos narrados pudieran caer en el mundo de la esfera penal, que puedan señalar algunos funcionarios en la comisión de esos hechos punibles, de acuerdo al Estatuto de Roma, el fiscal está autorizado para solicitar la privación de libertad o las detenciones de aquellos funcionarios o aquellas personas que él considere o la fiscalía considere puedan estar incursos en este tipo de delitos. Ahora, ¿quién decidirá eso? La corte o la sala de cuestiones preliminares. ¿Quién preside esa sala? Un juez, un magistrado que es de nacionalidad canadiense. Canadá fue uno de los países también que solicitó la investigación o denunció al régimen de Nicolás Maduro por allá en el año 2018. Así las cosas,
y quiero quizás no depositar todos los huevos en esa canasta, no decir ahora sí estamos listos los venezolanos, vamos a salir de esto, no, pero es algo por qué tener fe, es algo en qué tener fe, tener esperanza, más que fe, pues, tener esperanza. Oye, no vale, ahora, hemos dicho que solo los venezolanos no vamos a poder. Por eso es necesario dar demostraciones a lo interno en Venezuela de que esto es un régimen criminal, donde está operado por criminales, pero también tender puentes y hacer lo humanamente necesario para que estos países que se involucraron en una oportunidad, aunque ya tenemos menos, porque recordemos que ya Argentina se salió del Grupo de Lima y esto, y cómo van las cosas en esos países, bueno, quién sabe cómo vendrán las cosas ahora en Colombia o en otros países. Tratar los venezolanos que estén fuera de Venezuela y estén en estos países, seguir exigiendo, presionando para que los organismos internacionales, que yo sé que hay escepticismo con los organismos internacionales, porque muchas veces operan como grupos de amigos, pero uno no sabe cuáles son los intereses que también puedan tener esos países o esa comunidad internacional, en este caso con vista a la Corte Penal Internacional, de salir de este régimen. Yo creo que se avanzó mucho porque fue la solicitud por varios países. La solicitud, porque una cosa tiene el Estatuto de Roma, que para solicitar el procesamiento en este tipo de casos, bien sea, puede ser de oficio por parte del fiscal de la Corte Penal o a solicitud de una de las partes integrantes del tratado. ¿Cuáles son? En este caso no fue un solo país, no fue una sola parte. Creo que fueron 5 o 6 países quienes solicitaron la investigación y las sanciones para en contra del gobierno o el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, vamos a seguir presionando. Ahora, ustedes saben cómo no se presiona, y me voy a meter en algo que quizás algunos no le puedan estar de acuerdo conmigo, otros no puedan estar de acuerdo conmigo. Pero esta es la dinámica venezolana. Yo creo que hubiese sido una extraordinaria oportunidad para presionar y mandarle un mensaje claro a los organismos internacionales, en este caso a la Corte, en este caso a Karim Khan, al fiscal de la Corte Penal Internacional, es dejando los centros de votación solos para decir, mire, cómo vamos a estar acudiendo a unas elecciones cuando tenemos este juicio contra esta gente que estamos, que lo queremos es de meter presos, lo que queremos es que salgan todos. Y bueno, nosotros vamos a acudir mansamente a elegir no sé para qué cosas y no sé a quiénes ni por qué a gobernadores o alcaldes que a todas luces sabemos que eso no, lo que se decida ese 21 de noviembre para nada, o mejor dicho, puede es afectar en negativo, ¿ok?, las investigaciones que se puedan estar realizando o se vayan a realizar en la Corte Penal Internacional. Imagínense ustedes la imagen, la fotografía de los centros de votación solo en un país donde el régimen o los funcionarios están señalados por haber cometido lesa humanidad. Que hubiese sido extraordinaria esa imagen de soledad, que estamos a tiempo. Ahora, si ustedes ven, le envían a estos estados que solicitaron el enjuiciamiento de Nicolás Maduro y todos sus funcionarios, una imagen donde haciendo cola para votar, dice, bueno, la cosa está normalita, ellos lo que quieren es elecciones, ellos lo que quieren es votar, y votar para elecciones de gobernador y de alcalde, como que si se nos haya olvidado los protectores, se nos haya olvidado que han inhabilitado, se nos ha olvidado tantas cosas, que de verdad que esto, ojalá el 21 nazca una nueva oposición. Ojalá el 21 nazca una nueva oposición. Y van a ser, no dependiendo de los resultados, porque yo no confío en ninguno de esos resultados, sea cual sea el resultado o el número de votantes, eso lo van a inflar, para que sepan. Eso lo van a inflar. Van a poner que sacó tanto más por encima, o tanto más por encima, tanto el ganador, como el del medio, como el de más abajo, para que lo sepan. Todo porque el gobierno le interesa, amigos míos, dar una demostración de normalidad, de tranquilidad, que aquí se está resolviendo todo en Venezuela. Así va a ser. Así va a ser el 21 de noviembre. ¿Se acordarán de mí? Van a inflar los resultados electorales. Nunca van a decir cuánto es la abstención. O mejor dicho,
sea cual sea, van a inflar para que aparezca menos abstención. Se lo estoy diciendo hoy, 6 de noviembre. Mire, eso es tan importante lo que pasó con la Corte Penal Internacional, con el fiscal. No sé, lo pudiéramos comparar, fíjense usted, aunque no se está señalando en concreto a nadie, porque de ahí fueron claros, no se están señalando personas, como la autorización que da el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, de enjuiciar a funcionarios. Antes existía, fíjense ustedes, antes existía, de acuerdo al Código de Enjuiciamiento Criminal venezolano, antes del 98 que entró el sistema acusatorio con el Código Procesal Penal, existía el Código de Enjuiciamiento Criminal y había algo que cuando se denunciaba a un policía o un funcionario público de haber cometido algún delito, existía algo que se denominaba averiguación de nudo hecho. Era determinar si los hechos denunciados constituían delito o no. Eso más o menos, de nudo hecho, ahora lo vemos con funcionarios, altos funcionarios, que también lo veíamos antes, que es contra gobernadores, ministros, presidentes y diputados, que es el antejuicio de mérito, que es la autorización que da el Tribunal Supremo de Justicia para que se investigue a cierto funcionario público, desde luego. No sería igual porque aquí no se está investigando a Nicolás Maduro, ni se está investigando al ministro de Defensa, ni se está investigando a él, sino lo que se está determinando es la verdad de lo denunciado. Una vez que se verifique, es verdad lo que denunciaron estos estados miembros del Grupo de Lima, bueno, ahí con esa verdad se determinará quién estaba al frente de eso o quién era él o quién es el autor, ¿no?, el responsable de los crímenes denunciados. No sé si con este abreboca o con esta conversación pudiera estar, no sé, pudiera haber acercado a lo que algunos me preguntaron el día de ayer, que hablara de las implicaciones de la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de iniciar las investigaciones. Fue en 3 años, o sea, fue largo, ¿no? Pero ha habido procesos mucho más largos. Y esto fue 3 años porque quienes estuvieron involucrados en la solicitud o quienes están involucrados en la solicitud son países, son estados, son varios, de manera conjunta en contra de este régimen. Y quiero significar que uno, o sea, que está presente allí, de quien solicitó esto, nada menos y nada más que Canadá. Y digo por qué nada menos y nada más que Canadá, porque el presidente de la sala de cuestiones preliminares es canadiense. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Solo quería hacer esta conversación con ustedes, que me gustó mucho, por supuesto, lo consideré muy importante, esa autorización o haber cumplido con esta fase para pasar a la fase de investigación. Desde luego, si eso lo dejamos así, a lo mejor duerme el sueño de los justos, pero lo que tenemos es que dar demostraciones los venezolanos, donde estemos dentro o fuera de Venezuela, demostraciones de que queremos que se haga justicia. Esto lo va a utilizar, por supuesto, el régimen. Es normal. Cuando digo normal, vamos a hablar objetivo. Nosotros nos gustaría que ese procedimiento fuera rápido, que se determinara la verdad, se juzgara y se condenara a estos criminales. Pero es que el régimen a lo mejor se va a agarrar de que, miren, nosotros estamos poniendo el empeño. Nosotros queremos que se determine la verdad, como lo dijo Nicolás Maduro. Aquí están los tribunales, fíjense ustedes, sancionó a tal policía, tal cosa, que disparó. Entonces, para tratar también de él, dar demostraciones que se está haciendo justicia en Venezuela. Y quién sabe si algo se ocurre por ahí. No es que estoy dando ideas, yo estoy tratando de conversar desde el punto de vista procesal penal, desde el punto de vista del derecho, que es lo que yo soy, abogado. Quién sabe si ellos fingen o hacen como una simulación, eso se llama así, simulación, de hecho, o sea, simulación de están fabricando algún expediente, están tratando de señalar a algún funcionario de alto quilate, y luego resulte que el Tribunal Supremo de Justicia, imagínense ustedes, lo declare inocente o no culpable o absuelto. Usted sabe que puede alegar el gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional la cosa juzgada. Ustedes dirán, ¿y qué cosa juzgada? La cosa juzgada es
que nadie puede ser juzgado por los mismos delitos por los cuales ya han sido juzgados. Dirá, bueno, vale, pero ya me investigaron aquí en Venezuela, aquí operó esto, nuestro compromiso se cumplió, el compromiso y el memorándum de entendimiento que se firmó entre Nicolás Maduro y Karim Khan se cumplió, se abrió este juicio, aquí está, se hicieron estas pruebas, el tribunal de Venezuela dijo que no, lo exoneró de toda responsabilidad. Me van a juzgar ahora por la Corte Penal Internacional, si ya, ¿qué es lo que quiere conmigo? Epa, eso podrá decir. Pero nosotros también tenemos que empeñarnos en decir que la justicia, digo justicia porque así es como se denomina, o los órganos de administración de justicia que deberían administrar justicia no son imparciales, no tienen autonomía. Fíjense ustedes esto, los vínculos que existen entre este juez y el gobierno, todas estas cosas. Y también tendremos que atacar ante la Corte Penal Internacional, inclusive a los magistrados o al fiscal o a los funcionarios que puedan involucrarse en la investigación nacional de esos hechos que fueron expuestos ante la Corte Penal Internacional. ¿Estamos más o menos claros? Lo que quise decirle es, ahí les dejo esto para que lo internalicen, para que lo vean y punto. Ya está, no hay que ser escéptico. Lo que hay que tomar esto en su justa dimensión, en su justo valor, esta decisión, no pensar que ya, ok, le estamos vendiendo falsas esperanzas al gobierno, al pueblo. No, hay que decir las cosas como son. Podemos sacarle mucho provecho, pero no, las cosas ya no están listas. Tenemos que seguir insistiendo, ok, y ponerlos al descubierto constantemente. Ponerlos al descubierto. Y una buena, era un buen elemento, y sigue siendo, yo sigo diciendo lo mismo, es dejarlos al descubierto el 21 de noviembre. Es decir, no acudiendo. Pero bueno, ya que cada quien sepa lo que está ocurriendo. Apretado abrazo. Y bueno, María Elena, fue por ti que hice ahorita aplauso por tu clase magistral. Gracias, María Elena. Esto lo hice por ti porque tú me pediste ayer, creo que fuiste tú, la que me pediste que cuál era mi opinión en cuanto a lo que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional y ese memorándum de entendimiento firmado acá en Venezuela estos días. Que estén bien. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Si no hay más preguntas, me despido por el día de hoy. Hasta un próximo encuentro. Estamos listos entonces. Bueno, que estén bien.